Y yo haciendo mi alboroto en toda la tienda, yo casi llamo a la policía: esta chica se robó las prendas, agárrenla, agárrenla, ladrona, ladrona. Y no, o sea, yo hice mi show en toda la tienda. Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Erika y si tú todavía no me conoces, pues yo ya llevo viviendo aquí 5 años en este país, Israel. Estoy casada con un ruso israelí y esta es mi historia, así que no te pierdas ninguno de mis videos y suscríbete al canal. Y bueno amigos, ¿qué les parece si vamos a empezar este story time? Yo ya me preparé mi cafecito, así que yo les sugiero que también se vayan a preparar uno porque esta historia va a estar bastante entretenida. Y bueno, si tú ya has visto algunos de mis videos anteriores, yo les conté que estuve trabajando en varias empresas aquí en Israel. La mayoría de ellas fueron en telemarketing. Después de haber trabajado en estas empresas de telemarketing, yo decidí dejar esto atrás. O sea, yo ya no quería vivir estresada, yo quería un trabajo en el cual pudiera combinar mis videos y poder también trabajar y obtener una ganancia por otro lado. Entonces, es por eso que yo renuncié a ese trabajo de telemarketing y me di como un tiempo para pensar exactamente en qué podía trabajar. Y pues bueno, en una de esas que salí con una de mis amigas a pasear, estábamos en un centro comercial de Tel Aviv y me dice: oye, ¿por qué no preguntas en esta tienda si están buscando personal? Tal vez puedas trabajar aquí en esta tienda de ropa. A mí la tienda se me hizo súper sencilla, estábamos en la tienda de Stradivarius, como que me dio buena vibra y pues yo me acerqué a las cajas y le pregunté al chico que estaba ahí si estaban buscando personal para poder trabajar. Él me preguntó que si yo sabía hebreo, que si había trabajado anteriormente en alguna tienda, y la verdad es que sí. De hecho, fue mi primer trabajo antes de la estética. Yo trabajé en una tienda de ropa como una semana, pero me corrieron porque no sabía nada de hebreo. Entonces yo le dije que sí, que había trabajado en una tienda de ropa. Y pues yo puse todos los datos en un papelito. Él me dijo: bueno, entonces ya tenemos tus datos, nosotros te llamamos. Entonces seguimos paseando en la tienda. Y pues después llegué a mi casa, pasaron la verdad unas cuantas horas y en la noche me marcaron. Me dijeron: oye Erika, recibimos tu papelito en el cual tú estás interesada en trabajar en la tienda de Stradivarius. Me gustaría hacer como una cita contigo. La persona que me llamó era como la manager de la tienda. Y pues me hizo una cita para ir, me parece que a los 2 días siguientes. Y pues bueno, llegó el día de la entrevista. Esta chica me hizo la entrevista en inglés. Primero me preguntó que si había trabajado en alguna tienda, que cuál era mi experiencia, que si me gustaba lo de la moda, qué días yo podía trabajar. Ya le expliqué que yo tenía otro tipo de trabajo. Entonces ella me dijo que podía trabajar medio turno. Para mí me pareció súper padre porque así yo podía combinar lo de mi trabajo haciendo los videos. Ese mismo día ella me dijo que tenían que hacerme un examen en computadora y me dijo: ¿tienes tiempo disponible para hacerlo hoy? Yo le dije que sí. Es más, me hicieron el examen en una computadora y como Inditex, la empresa es española, pues en la computadora había la opción de que yo pudiera hacer mi examen en español y yo estaba súper agradecida porque dije: ay, mi inglés no es así súper bueno como para entender y responder en inglés. Entonces pues el examen estaba en español. Recuerdo que las preguntas eran tipo: si un compañero, si encuentras a un compañero robando, ¿tú lo delatarías? ¿Lo apoyarías? ¿O qué harías? Y tú: ¿lo denunciaría? Pues, ¿qué vas a decir? Obviamente vas a poner que lo denunciaría, si no, no te contratarían. Otra pregunta era tipo de: ¿te gusta apostar en el casino? Y yo: ¿qué tiene que ver esa pregunta? O sea, si eres jugador compulsivo, ¿qué tiene que ver? ¿No? Bueno, para mí es súper chistoso, a lo mejor sí tiene algo que ver, pero bueno, en ese entonces a mí se me hizo una pregunta súper graciosa. Y pues yo puse que pues sí me gustaba jugar al casino de vez en cuando,
o que sí lo había jugado alguna vez, porque mi mamá en México le gustaba jugar al casino y yo la acompañaba simplemente porque me gustaba ver las maquinitas, los juegos y de vez en cuando jugaba, pero que no era una jugadora compulsiva y que apostaba la casa y los papeles y todo, ¿verdad? Pues no. Bueno, después del examen me dijo ella que al parecer que sí estaba como contratada, pero que nada más era cuestión de ver los resultados del examen y que ella me llamaría como al final del día o al siguiente día para darme como la respuesta. Pues ese mismo día no me llamaron, me llamaron al día siguiente y ella me dijo, ¿sabes qué, Erika? Sí pasaste el examen, pero solamente hay una pregunta que hubo, que es que si tú jugabas al casino o a las apuestas y dijiste que sí, dice, ¿lo haces continuamente o muy seguido? Y yo, o sea, ni saber en primera ni siquiera en casinos. Le digo, no, sí jugué alguna vez y fue en México porque acompañaba a mi mamá. Y ella como que, ah, ok. Y le dijo a la otra, no juega en el casino, contrátala. Así súper chistoso. Entonces ella me dijo, ok, puedes empezar el día de mañana, tienes que venir con un pantalón negro, con tenis, una playera blanca o negra. Entonces al día siguiente yo me fui preparada, me llevé mis tenis súper cómodos, la ropa tal cual me dijeron. Entonces esta manager vino y me empezó a explicar, ¿sabes qué? Esta es la sección 1, la sección 2, la sección 3. Nosotros acomodamos la ropa así, colgamos los ganchos así, acorde a las medidas, talla pequeña, mediana y grande, todo tiene que ir acomodado así. Me explicó lo del almacén, me dijo cómo teníamos que doblar la ropa, o sea, cosas muy básicas y también acerca de la moda y de la empresa, unas cositas que no sé. Creo que también abrimos un grupo de WhatsApp en el cual estaban todos los managers, estaban también los compañeros y a través del grupo de WhatsApp te enviaban los horarios y tú podías ver qué día te tocaba en la mañana, qué día te tocaba en la tarde. Entonces, pues ahí teníamos que estar pegados en el teléfono porque no sabías si un día ibas a entrar a las 2 de la tarde, que regularmente yo entraba a las 2:45. Pero había veces que luego los managers te escribían y, ¿sabes qué? Necesitan llegar media hora antes porque va a haber una reunión, porque no sé qué. O sea, había veces que nos hacían llegar como media hora antes, una hora antes, que porque había reuniones. Sí, pues así era. Los primeros días que yo estuve trabajando, la verdad, me daba unas cansadas. La verdad, yo no estaba acostumbrada a trabajar tanto tiempo de pie. O sea, era acomodar de aquí para allá, las clientas te pedían medidas, tenías que correr al almacén. La verdad, el almacén era una cosa impresionante, era un almacén enorme y a veces para buscar, traer las medidas, tenías que subirte en unas escaleras enormes. Yo decía, no, yo de aquí me mato, o sea, si me caigo de las escaleras es como de caerte de un piso y medio y aquí quedé. Entonces a mí me daba mucho miedo ir por las tallas al almacén y subirme a esas escaleras como cuando pintan las casas, unas escaleras así enormes y tenías que bajar y yo me bajaba, o sea, yo la verdad sí me tardaba a veces buscando las prendas porque hacía con cuidado todo tratando de no caerme. El almacén a veces no estaba nada ordenado, había zapatos por todo el piso, era como una jungla, te pegabas por todos lados, habían tubos salidos, pasabas, te rozabas. A veces mi esposo me decía, ¿por qué estás tan arañada? Le digo, pues es que a veces hay ganchos y pasas y te raspas. Las prendas a veces estaban mal organizadas, te tardabas mucho buscando porque no estaban acomodadas de acuerdo al código. Entonces para mí entrar al almacén era como que, Dios mío, es una jungla. Y a veces también las clientas te pedían algunos zapatos y buscabas en el almacén y había un par y el otro par, quién sabe, estaba perdido entre todos esos zapatos. Al entrar a la tienda recuerdo que tenía varios compañeros, en realidad eran puros chicos, o sea que eran básicamente estudiantes como de 18 a 25 años, la verdad eran puros chiquillos ahí, pero la mayoría de las chicas como que al principio me empezaban a ayudar, yo les preguntaba, ¿sabes dónde está este modelo que no lo encuentro? Y me ayudaban bastante, pero había algunas chicas rusas como que no eran tan amigables y a veces ni siquiera me respondían el saludo, como raro, no sé, pero bueno, de esas personas hay en todas partes del mundo, ustedes saben. También en la tienda nos daban 20 minutos de descanso para comer algo
Y si te pasabas un minuto, como que ya te estaba el manager, o sea, ya vas a terminar, o sea, tienes un minuto para terminar y todavía no guardas tus cosas ni limpias, o sea, como que apúrate. Siempre nos traían así, eso a mí me molestaba porque yo soy una de las personas que come súper despacio y me estresaba, entonces había veces que prefería no comer ahí en el trabajo, sino comer en la casa y comer algo, un snack ahí en la tienda, porque la verdad me estresaba tener que comer en 20 minutos. Una de las cosas que no me gustaba para nada en la tienda era que te daban un horario. O sea, mi horario era en la tarde porque yo a veces trabajaba haciendo los videos y editando en las mañanas. Entonces para mí era más práctico trabajar en las tardes. Entonces había veces que me daban mi día libre para trabajar y recibía un mensaje de la manager: Erika, ¿puedes venir a trabajar hoy? Necesito trabajadores para las 2. Y yo, no, es mi día de descanso y estoy trabajando en otra cosa. Y me mandaba el mensaje de: por favor, necesito que vengas. Y pues bueno, como era la nueva y quería quedar bien con las managers, pues no me quedaba de otra más que decir que sí. Y pues bueno, como yo era la nueva, había veces que mis compañeras, que ya tenían más tiempo trabajando ahí, me mandaban mensaje: oye, Erika, ¿me puedes cambiar este día? Y yo te lo cambio por el otro. Y yo de buena onda, pues yo decía: bueno, pues está bien, te lo cambio. Y de repente, como la otra vio que sí le cambié, como a los 2 días me escribe la otra: Erika, ¿me puedes cambiar este turno de este día? Y yo vengo a trabajar el otro día. Y yo, está bien, voy a trabajar. Y ya después, un día que yo en realidad no pude ir al trabajo, le escribo a una de las chicas que con anterioridad yo le había cambiado. Le dije: oye, por favor, tengo una urgencia, no puedo ir a trabajar ese día, ¿crees que me lo puedas cambiar? Y ella: no. Y le escribí a la otra que me había cambiado el día, le escribí lo mismo: oye, por favor, ¿sabes qué? Tengo una urgencia, ¿puedes cambiarme el día? ¿Recuerdas que el otro día yo te cambié? No, no me lo cambió. Entonces, a las novatas como que nos agarran de puerquito y la verdad no está nada padre. Y pues bueno, eso me pasó como novata, como que te empiezan a agarrar de que ya le cambiaste una y luego la otra también quiere que le cambie. Y luego las managers también, como veían que yo tenía disponibilidad, como me empezaron a decir: oye, ¿puedes venir 2 horas antes? Oye, tu día de descanso te lo puedo cambiar por otro día. Y yo así como que, ¿por qué nada más me dices a mí? O sea, no soy la única trabajadora de la tienda. Un día llego al trabajo con mi uniforme, ya tenía ya como un par de semanas trabajando ahí, y mi jefa me dice: ¿sabes qué, Erika? Necesitamos que vayas a la tienda de Máximo Duty a trabajar. Y yo, ¿cómo? O sea, yo estoy trabajando en Stradivarius porque tengo que ir a trabajar a la tienda de Máximo Duty. Es que necesitan trabajadores y necesito que vayas a trabajar 4 horas allá y que luego te regreses para acá. Tengo contrato para trabajar en Stradivarius porque tengo que ir a trabajar allá. Bueno, como novata acepté también ir a trabajar a la tienda de ahí. Lo bueno que estaba en el mismo centro comercial. Otra de las cosas que no me gustaba muchísimo de trabajar en esta tienda es que teníamos que organizar completamente la tienda. A las 9 de la noche empezábamos a acomodar todo para que a las 10, 10 y media máximo nos fuéramos todos a la casa. Cosa que nunca sucedía porque a veces las clientas no se querían ir pronto, teníamos que acomodar todo, a veces la tienda estaba hecha un desorden completamente y en realidad terminábamos entre 10 y media, 11 hasta las 12 de la noche y yo venía llegando a mi casa a la 1 de la mañana muerta. Después de varias semanas, yo veía a las chicas que tenían su uniforme. Obviamente ya tenían más tiempo y Erika no recibía su uniforme. Yo seguía yendo con mis mismos pantalones negros, con mis mismos tenis, porque en esta tienda de Stradivarius también te dan los zapatos. Y yo varias veces le preguntaba a mis managers: ¿cuándo voy a recibir mi uniforme? ¿Cuándo voy a recibir mi uniforme? O sea, una de ellas ya me había pedido mis tallas, pero yo nunca recibí mi uniforme. Y eso a mí me molestaba porque yo tenía que comprar mi pantalón negro y mis blusas para poder trabajar y las otras tenían su uniforme. A mí se me hacía algo injusto. El ambiente de la tienda, la verdad, era, a veces era relajado y a veces era bastante estresante. Las chicas que iban a comprar a la tienda de Stradivarius eran más jóvenes
que adultas, y la verdad algunas de ellas eran súper déspotas, te acercabas así como que necesitas ayuda y como que a veces ni me contestaban o me contestaban de una manera media déspota. Algunas de ellas sí eran amables, pero pues bueno, como todo, estás ahí para trabajar, ¿no? Entonces pues como que ahí en estas tiendas de ropa pues como que tienes que aguantar de qué humor vengan los clientes. Y hubo veces que no simplemente me mandaron a trabajar a esta tienda de Máximo Duty, sino había veces que me dijeron: Erika, mañana te toca trabajar en Zara Home y al otro día te toca trabajar en la tienda de Máximo Duty y a los otros dos días vas a tener que trabajar aquí en la tienda. O sea, a mí me traían de aquí para allá, de aquí para allá. Y no solo eso, sino que hubo una ocasión que me mandaron a trabajar a una tienda, a un centro comercial que estaba a como una hora y media, dos horas de camino en autobús, y para mí pues no estaba padre porque yo tenía que tomar dos autobuses desde mi casa y aparte yo llegaba súper tarde a mi casa. O sea, para mí ya no estaba padre tener que estar viajando por todo Tel Aviv cuando yo había firmado contrato para trabajar en esa tienda de Stradivarius que me quedaba cerca y solamente viajaba 20 minutos para llegar a mi trabajo. Entonces siempre tenía que estar viendo a qué tienda me iban a mandar. Y pues bueno, después de estar trabajando un tiempo en esta tienda de Stradivarius, me cansé de que me estaban moviendo de aquí para allá, me cambiaban los horarios, a veces tenía que trabajar en mis días de descanso, había veces que tenía que llegar antes, no respetaban mi horario, así que yo dije, basta, tengo que moverme a otra tienda. Así que yo pensé, ok, cerca de mi casa hay un centro comercial que está más pequeño que la tienda donde yo trabajo, y esta tienda era la de Zara. Recuerdo que anteriormente, cuando yo estaba trabajando en la tienda de Stradivarius, hubo una ocasión que yo conocí como a la jefa de recursos humanos. Ella una vez me vio ahí y me dijo, ¿hablas español? Y yo le dije, sí. Ella me dijo, ¿de dónde eres? Era súper amable. Y pues bueno, ella me dio su nombre, la chica era súper amable, me dio su teléfono, me dijo, si llegas a necesitar algo, puedes escribirme, si hay algo que no te guste, también puedes escribirme. Así que pues yo, cuando quería hacer el cambio a esta tienda de aquí, sin duda yo le marqué. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ver la oportunidad de que me cambies a trabajar más cerca de mi casa. La verdad, yo quisiera trabajar en esta tienda porque puedo llegar caminando. Me gustaría más trabajar en esta tienda de Zara. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no soy la jefa de recursos humanos de las tiendas de Zara, pero tengo un conocido que tal vez te pueda mover para allá. Y pues bueno, antes de cambiarme a esta tienda de Zara, yo seguía trabajando en la tienda de Stradivarius hasta que me llegara la noticia de que ya yo podía hacer mi cambio. Y pues bueno, por fin recibí la noticia de que, Erika, ya te puedes cambiar de Stradivarius a Zara. Me dieron el nombre de mi nueva manager, me dijo, ella se va a poner en contacto contigo para que hagan una cita y te diga el día en que ya puedes empezar a trabajar allá. Y yo, ¡oh, qué genial! Ya no voy a trabajar en esa tienda, que me van a traer como puerquito de aquí para allá, de aquí para allá. Y pues llega el momento en el que yo me mudo de tienda a Zara. Llego a esta tienda, la verdad era más pequeña de la tienda donde yo estaba. El ambiente era súper, súper más relajado. Había chicas más o menos como de mi misma edad. Había una chica de Argentina, entonces también podía hablar español con ella. Por eso como que me sentía, no sé, con más ánimos de trabajar ahí. El primer día que entré a trabajar a esta tienda, me pasan al almacén. Era un almacén súper, súper más pequeño a comparación de la otra tienda, pero aquí todo el almacén estaba muy bien organizado. Había una persona encargada únicamente de acomodar todas las prendas. Entonces, pues a mí se me hizo súper simple trabajar ahí. Lo que más me gustaba es que podía trabajar de 3 a 4 días a la semana. Y también hice varias amigas ahí, había una chica de Kenia y pues no sé, como que el tiempo trabajando ahí se me pasaba súper rápido. Cuando yo salía de trabajar prácticamente venía caminando hacia mi casa. Era una de las cosas que más me gustaba trabajar en esta tienda de Zara. Recuerdo una de las veces que me tocó trabajar en probadores.
era un día que había muchísima gente. Recuerdo que entró una chica de cabello rubio y se metió al primer probador. Entró con jeans, entró con unas blusitas. A mí se me hizo súper rara porque tú ves a las personas cuando son nerviosas o cuando, no sé, cuando traen algo raro, ¿no? Como que tú te das cuenta, como que tú presientes algo. Esta chica, a la hora de salir, salió caminando súper, súper rápido y como muy ansiosa. Yo entré al probador en el que se había cambiado y cuando veo las estas cositas, las alarmas. Yo corriendo, agarro las alarmas, yo la veo formada en las cajas y le digo, ¿puedes venir conmigo? Estaba la manager ahí en las cajas y le dije, esta chica dejó las alarmas ahí, o sea, tomó algo y dejó las alarmas ahí. Obviamente le había quitado a la ropa las alarmas, ¿no? Se cayeron o algo así. Y la manager simplemente se la quedó viendo y le dijo, puede ser que las alarmas se cayeron de la ropa. Y tú así como que, obvio no, ¿cómo se van a caer las alarmas de la ropa? Si se cayeran tan fácil, todo el mundo se robaría la ropa. Y yo le dije, no, ella se las quitó, revísala. Y la manager, con tal de no tener problemas con esta clienta, simplemente dijo, es que luego la dejan en los pantalones y se caen. Y yo haciendo mi alboroto en toda la tienda, yo casi llamo a la policía, esta chica se robó las prendas, agárrenla, ladrona. Y no, o sea, yo hice mi show en toda la tienda para que la manager dijera, simplemente las alarmas se caen. Después de eso, yo me dije a mí misma, Erika, si roban las prendas no vayas a correr atrás de ellas porque las managers no van a hacer nada. O sea, no se quieren meter en problemas por nadie. Entonces, ¿yo por qué voy a hacer mi show si alguien se roba la ropa? Entonces, pues yo encontraba de repente las alarmas ahí tiradas y yo las agarraba y las metía en el cajón porque todas las demás vendedoras hacían lo mismo. Entonces, yo metía las alarmas ahí. Después de un tiempo de trabajar de vendedora, simplemente la manager le hacían falta cajeras. Me dijo, oye Erika, te vamos a poner de cajera, necesito que te pongas a tomar unas clases de cómo manejar la caja. Para mí, la verdad, no me agradaba tanto la idea. Yo sé que trabajar en cajas es más fácil porque simplemente estás quitando las alarmas y estás pasando los códigos y estás cobrando. Pero la verdad es un trabajo un poco más complicado de lo que parece porque tienes que estar lidiando directamente con las clientas. Y hay clientas que la verdad hay que tratarlas con pincitas porque, híjole, me tocaron unas clientas que bueno. Bueno, resulta que empiezo a tomar mi curso para aprender cajas. Lo bueno que esta chica de Argentina, que ya estaba trabajando en cajas, fue la que me enseñó todo. El lenguaje de las computadoras de las cajas venía en hebreo. Entonces, tenías que estar muy al pendiente de lo que decía porque si le apretabas otro botón, podía que le cargaras a la clienta. Entonces, podrías hacer un desorden completamente en las cajas. Ella me estuvo explicando aproximadamente por una semana y media. Y pues bueno, llega el día en el que me ponen en cajas. Mi primer día, la verdad, estuve súper, súper, súper nerviosa porque nunca en mi vida había trabajado en cajas. Para mí, trabajar con dinero es algo estresante porque es como muy... es una responsabilidad, ¿sabes? Porque si llegas a cobrar de más o te llega a faltar dinero al corte, tú tienes que pagar ese dinero. Entonces, es un trabajo un poquito estresante. Y pues bueno, empiezo a cobrar y de repente empiezan estas clientas como a quejarse el primer día cuando estoy trabajando de... ¿Puede avanzar? ¿Pueden abrir otra caja? Esta cajera se tarda mucho hoyo. Quitar las alarmas y todavía a veces que por más que le pasaba esta cosa como que no le podía quitar bien la alarma y aparte estas cositas que estaban ahí en la tienda para quitar las alarmas, una como que medio funcionaba, la otra se atoraba, entonces que nada más servía una. Entonces había veces que yo trabajaba en esta caja de hasta acá y tenía que quitarle la alarma hasta acá y tenía que moverme de aquí para allá para quitarle la alarma, pasar el código. Entonces para mí era algo estresante y muchas de las clientas a veces empezaban a estresar así de es que te estás tardando mucho y necesito hacer más compras.
había veces que se quejaban que si le quitabas muy lenta la alarma, o que si no doblabas bien la ropa, o que si querían cancelar algo y querían poner a... no sé, o sea, había miles de cosas que a veces se les ocurría en ese mismo momento que estabas cobrándoles, o sea, cálmese señora, calma, calma. La verdad hay más tela de dónde cortar de este story time de mi experiencia trabajando en Inditex. Esta es mi historia, esto no quiere decir que a todas las chicas les pase lo mismo, puede ser que a otras chicas les vaya mucho mejor que a mí. Esta es mi historia personal, esto es de lo que me pasó a mí trabajando en estas tiendas de Inditex. Hay como todo cosas buenas, por ejemplo que me dieron la oportunidad de trabajar en medio turno, que por ejemplo si no hablas hebreo como que no es un problema para entrar a trabajar ahí, lo que les importa es que tengas ganas, de que quieras trabajar, de que puedas aportar algo a la tienda. La verdad que te dan la oportunidad y más que nada como es una empresa que, en la cual es creada en España, le dan la oportunidad a las personas que hablan español, por ejemplo yo de México, como que le dan más la oportunidad. De hecho, antes de entrar a esta empresa de Inditex, yo pregunté en otra tienda de Forever 21 y la verdad que no me aceptaron porque yo todavía no soy ciudadana de Israel. Tengo mi permiso de trabajo, pero no me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Y es por eso que yo me vine a Inditex y el primer día, como que desde el primer día me dieron la oportunidad de entrar ahí. Entonces, para las chicas que vienen de, tal vez de México o tal vez de Sudamérica o que son hispanohablantes y que no sepan el idioma hebreo y que ya tengan su visa de trabajo, pues a lo mejor es una buena oportunidad para ustedes para que empiecen a trabajar, a obtener un ingreso. Si están estudiando, pues tienen la oportunidad de trabajar medio tiempo, pues... esta empresa de Inditex pues la verdad les da la oportunidad. Entonces aquí no necesitan hacer currículums, no necesitan entrevistas así que vayas vestida de etiqueta. Uno de los tips que yo les doy, chicas, si van a preguntar por trabajo en estas tiendas de Inditex, es que vayan directamente a la caja y pregunten por el manager o la manager. Porque cuando yo estaba trabajando en la tienda de Stradivarius, yo vi que varias veces los chicos se acercaban a los vendedores y les preguntaban, ¿sabes si hay trabajo aquí? Y muchos les decían como que no, o les decían, llena este papelito. Y yo luego vi unos chicos que anotaron, que vi cómo el chico anotó en el papelito, ellos lo tomaron y cuando él se fue, lo rompieron y lo tiraron a la basura. Entonces muchas veces de estas solicitudes no les llegan a los managers. Entonces cuando ustedes vayan a pedir trabajo, pidan directamente por el manager. Y si no hay manager, digan a qué hora lo pueden ver o qué día pueden verlo para que ellos directamente les digan si hay trabajo o no hay trabajo. Y si tú vas a la tienda, por ejemplo, de Bershka y preguntas si hay oportunidades laborales y te dicen que no, vete a la tienda de Pull & Bear o vete a la tienda de Massimo Dutti. O sea, no, como que no te desanimes porque no siempre hay vacantes. Puede que sí haya, pero hay en otras tiendas o en otros centros comerciales. Seguro encuentras porque ahí siempre están buscando personal. Y pues bueno amigos, este video para nada es para quejarme de trabajar en esta tienda de ropa. Para nada, simplemente es mi experiencia. Es para que si ustedes van a empezar a trabajar en esta tienda, para que sepan un poquito de cómo hacerlo, cómo empezar. No se dejen, porque muchas veces como somos los nuevos, nos quieren dar un poquito más de trabajo o trabajar más turnos. Si tú desde un principio dices cuándo quiero trabajar y cuándo no, para que ellos respeten, ¿no?, tus horarios también, porque hay veces que nosotros tenemos cosas que hacer y somos seres humanos y tenemos otras cosas importantes. Entonces, para que ustedes tengan esos tips. Y pues bueno amigos, eso fue todo para este video. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos. Tengo otro canal de vlogs que se llama Los Amuskis Vlogs, en el cual yo les grabo partes de mi día a día junto con mi esposo. También tengo un canal personal que se llama Erika Zárate, en el cual me gusta hacer videos de belleza, de moda, de varias cositas, para que se suscriban también. Tengo Instagram, el Facebook, una tienda online si ustedes quieren comprar cositas de Israel, para que se den una vuelta por allá. Todos los links están en la cajita de descripción.
y pues nos estamos viendo para la próxima. Bye.